Esquerra marca su próximo objetivo, cambiar el delito de malversación. Ara doncs toca obrir aquesta altra batalla en l'àmbit d'aquesta utilització perversa de la malversació. Tenim molt clar que la corrupció s'ha de seguir perseguint amb molta força i sempre. Lo propondrán en una enmienda a la reforma del delito de sedición y el gobierno no se cierra. Ahora en tramitación parlamentaria vamos a ver los grupos que proponen. Si las enmiendas tienen el fruto y el apoyo de una mayoría parlamentaria, es que estamos en una democracia. Los socios del gobierno lo ven con buenos ojos, creen que la pena no puede ser igual, haya o no enriquecimiento personal. El delito que hay de malversación ahora mismo es un cajón desastre. El presidente del PP habla de nueva sumisión al independentismo. Eso ya sería el colmo. Y dice que Sánchez les está diseñando un código penal a la carta. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Si se cambia la malversación, el PP ve también otro objetivo. Para echar una mano a los que han sido compañeros de partido. Coincide con Vox en que el gobierno quiere beneficiar a Griñán, expresidente andaluz condenado a 6 años de cárcel por malversación. Quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de Andalucía. Hoy Vox se suma a Ciudadanos para pedir una moción de censura. Abascal le pide al PP que también tome la iniciativa. Estamos dispuestos a buscar un candidato de consenso. Aunque no descarta volver a presentarla él mismo. Actividad habitual en el acceso a los puertos, en los centros logísticos y en las carreteras. Poco seguimiento y bastante tranquilidad en la primera mañana de paro indefinido, incluso en los puntos de concentración. Nosotros estamos dispuestos a parar todo el tiempo que haga falta. Es por hacer paro, es que no podemos andar. Y nos vemos abocados pues, a la ruina. Hay 50.000 agentes desplegados para proteger a los transportistas que no secundan el paro. Según el Ministerio, se han registrado 14 incidencias, entre ellas está en una empresa de Cantabria en la que se han saboteado 7 camiones. Obviamente es intencionado. Con esto pierdes cualquier tipo de razón. El principal acto de la jornada ha sido en Madrid, donde una manifestación ha recorrido el centro hasta el Ministerio de Transportes. Seguimos estando igual que en marzo. O sea, han hecho una ley y la ley no se cumple. La plataforma en defensa del transporte, la única convocante, dice que siguen trabajando por debajo de coste. Avisan de que seguirán parados hasta que no tengan garantías de que, entre otras cosas, se refuerza la inspección. A ver si esta administración reaccionara antes de tener que haber un número muy importante de camiones parados y se sufra ese desabastecimiento que ya ocurrió en marzo. El gobierno asegura que se está trabajando para que se cumpla la ley. Dice que este paro no está justificado y llama a la responsabilidad. El ministerio va a seguir trabajando para que sus condiciones, su dignidad, que no trabajan a pérdidas en unos momentos que son muy complicados, además lo sabemos, pues en fin, ¿no? Este gobierno y el ministerio es sensible y está con ellos. A las puertas del Black Friday y de la Navidad, el sector calcula que se podrían perder 600 millones de euros diarios si el paro es masivo. El impacto de la catástrofe del Prestige se cuenta en miles. 63.000 toneladas de fuel derramadas, casi 3.000 kilómetros de costa impregnados. La marea negra paralizó la actividad pesquera de cientos de personas. Si venía un pescado, venía un pulpo, venía un anécdota o cualquier cosa, venía pues manchado de chapopote. La Universidad de Santiago ha cifrado en casi 4.000 millones de euros el impacto económico y medioambiental. Más de 100.000 aves marinas muertas. Es una migración postnupcial de todas las aves de Europa que van a desplazarse por esta costa, más la gran población de aves marinas que ya tiene. Era la tormenta perfecta. Yauma hace 20 años viajó desde Girona como otros miles de voluntarios para recuperar la costa. Ellos y el mar fueron clave. A los 5 años del accidente, la mayor parte de los ecosistemas estaba en una situación relativamente aceptable. Sin embargo, aún no es posible saber todo el impacto de la catástrofe. Todavía queda chapapote en algunas playas. En verano, el mar arena y lo tapa. Y lo descubre ahora con los primeros temporales. Nos lo enseña Sole, una voluntaria que vino desde Cáceres y acabó haciendo de la Costa de la Muerte su casa. Le pasó lo mismo a Sven, alemán. El contraste al negro, al chapapote, pues era la positividad de las personas, de los voluntarios que venían de todo el mundo. Esta otra marea, la solidaria, tampoco tiene precedentes. Llevan siendo las mismas desde hace 18 años, pero ahora se modernizan y además se añaden nuevas, relacionadas con la movilidad urbana, como esta que prohíbe el paso a patinetes eléctricos, o con la contaminación, como la que marca zona de bajas emisiones.
Las que sean totalmente nuevas hay que buscar el sitio adecuado para ponerlas y que sean, por lo tanto, lo más eficaces posible. Habrá señales para proteger a los vulnerables, los más mayores. Otras buscan eliminar las connotaciones de género. La que nos advierte de una zona escolar ahora es al revés. Es la hermana mayor la que lleva de la mano a un niño más pequeño. Y esta otra nos advierte del riesgo de choque en una zona de entrada y salida de coches. El objetivo es reducir la siniestralidad. Estamos dentro de la estrategia de reducción de víctimas a un 50% 2020-2030. Otro cambio, la que avisa de la presencia de animales en libertad. Hasta ahora era habitual encontrarse con la imagen de un ciervo, pero la DGT ha añadido también la de jabalís, un animal cada vez más presente en muchas carreteras. A partir de ahora, expertos y autoescuelas podrán valorar el nuevo catálogo. Y luego, finalmente, recogidas todas las sugerencias, se sacará una norma que pasará al Reglamento General de Circulación. Algunas solo cambiarán ligeramente su diseño, como la señal de stop con nuevo tipo de letra, la que señala peligro por niebla, o esta otra con un tren moderno que sustituye a la antigua locomotora. Todo para que sean más entendibles para los conductores. Es fiesta en Gerson. En la plaza principal de la ciudad ha vuelto a sonar el himno ucraniano y a izarse la bandera. El presidente no podía perderse este momento en una visita relámpago de 30 minutos con fuertes medidas de seguridad, ha felicitado a las tropas y ha dado una rueda de prensa. Seguimos adelante, ha dicho, y ha dado las gracias a Occidente por la ayuda recibida, especialmente por los misiles HIMAR de mayor alcance llegados desde Estados Unidos, que para los ucranianos han marcado un punto de inflexión en la contraofensiva. La multitud abraza a los soldados que firman banderas. Cuando nos dijeron que nuestros hombres estaban aquí, no podíamos creerlo, dice Olena. También hay lágrimas y testimonios de lo sufrido bajo la ocupación rusa, como esta mujer que enseña las marcas de los golpes en la piel de su hijo. No es el final, hay colaboradores en algunas casas, dice Alina, feliz pero cauta. Más allá del festejo, Jersón sigue siendo una ciudad donde falta el agua corriente. Algunos la cogen del río Dnieper. Sobre él se divisa el puente de Antonovsky, destruido. Ambos bandos se acusan mutuamente. Y en los canales ucranianos de Telegram circula esta imagen. Una mujer desentierra la bandera azul y amarilla, escondida más de 8 meses bajo una baldosa. La meca del turismo en Indonesia, blindada para el encuentro más esperado. El primer cara a cara entre los presidentes de las dos superpotencias ha sido en este hotel de lujo, cuando sus relaciones pasan por su peor momento en décadas. Antes de la reunión a puerta cerrada, Joe Biden rompía el hielo diplomático apelando a la responsabilidad que comparten. Para demostrar que China y Estados Unidos podemos gestionar nuestras diferencias y evitar que la competencia desemboque en un conflicto, ha dicho. Algo en lo que también ha puesto el acento Xi Jinping. Como líderes de dos grandes potencias, necesitamos reconducir el timón de las relaciones entre China y Estados Unidos y llevarlas por la buena senda, ha declarado, y que respondan a sus respectivos intereses. El presidente estadounidense ha pedido colaborar en asuntos clave como el cambio climático o la inseguridad alimentaria, dos de los muchos desafíos globales. En sus agendas, un tema que levanta ampollas, Taiwán, y otros espinosos como la guerra comercial, la invasión rusa de Ucrania, los derechos humanos o las frecuentes provocaciones de Corea del Norte. Si todo queda en una declaración de intenciones, el tiempo lo dirá. Al menos los dos líderes han reconocido la importancia de mantener una comunicación directa entre ellos y entre sus administraciones, fundamental para el mundo que las dos superpotencias se entiendan. La joven era detenida de madrugada en un apartamento a las afueras de Estambul. Clave, el taxi que utilizó para escapar de la zona. Según la policía, fue grabada horas antes en un banco de la calle donde dejó una mochila con explosivos y un detonador. Ha confesado haber recibido órdenes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Siria, pero el PKK lo ha desmentido. Dice que rechaza ataques contra civiles. Hay casi 50 detenidos y no se descarta más arrestos. En la calle donde ocurrió el atentado, una zona comercial muy transitada que da a la Plaza Taksim, no cesan los homenajes a las 6 víctimas mortales. Paul, de Nueva Zelanda, piensa volver porque dice esto podría haber pasado en Berlín o Barcelona.
Emrah estaba al teléfono cuando oyó la explosión. Salió a la ventana y vio correr a la gente. Ankara ha rechazado las condolencias de Estados Unidos. Le acusa de apoyar al PKK, que quiere un Estado kurdo en parte de Turquía, y es socio clave de Occidente en la lucha contra el Estado Islámico en Siria.